Bueno, muchas gracias por el recibimiento. La verdad que estoy muy contento. Desde que pisé el aeropuerto se notó el cariño de la gente, el club. Así que nada, muy feliz de poder estar aquí. Sí, tuve la suerte de poder jugar aquí en Belarrio 2 veces. Una este año, jugué en 2019 también. Y nada, un estadio fantástico, una cancha muy buena, la gente siempre torciendo increíblemente y la verdad que fue algo muy lindo. Bueno, hoy en día poder estar acá, poder defender este club, un club con mucha historia, muy grande dentro y fuera de Brasil, es una cosa muy importante para mi carrera. Sí, la verdad que el club está muy bien organizado, la gente me recibió muy bien. Las instalaciones, la verdad que están muy top y eso a uno a la hora de trabajar le agrada aún más. Así que nada, también por el trato que he tenido con algunos entrenadores y las personas que trabajan aquí en el día a día. Sí, obviamente ya tenía conocido a Carlitos aquí. He tenido compañeros que han jugado aquí como Dale, como Nico López. Bueno, ahora Bruno también me llamó. Obviamente me hablaron maravilla del club, que eso al momento de tomar la decisión pesó. Así que nada, contento de haber tomado esta decisión de venir a Inter. Y la verdad que obviamente nos vamos a sentir más cómodos porque hay mucha gente argentina, muchos chilenos que tenemos costumbre muy parecida. Pero asimismo estamos muy cerca de Uruguay. Creo que una de las cosas que me dijeron todos al momento de hablar de Inter fue que me iba a sentir muy cómodo por la ciudad, por la cultura, por la gente de aquí. Bueno, no me gusta hablar mucho de mis cualidades, pero si hay una cosa que remarco es que soy una persona que me gusta trabajar mucho, trabajar duro y con una mentalidad muy positiva. Creo que eso es una de las cosas principales buenas mías. Y después, obviamente, yo trato de demostrar dentro de la cancha, no hablar de aquí para afuera, sino dentro del juego. Así que esperemos que sea con muchas alegrías. Bueno, agradecerles por el cariño y el apoyo que me hicieron sentir desde el primer día. La verdad que fue algo muy lindo. Ayudó a tomar la decisión de venir aquí. Así que, nada, en lo personal, voy a dar lo máximo por este club y esperemos que sean con muchos triunfos y muchas alegrías. ¡Vamos, Inter!